Actualmente en nuestro país se fuma y se bebe menos que, por ejemplo, hace 10 años. Pero tanto entonces como ahora sigue siendo igual de duro reconocer la adicción. Ese es el primer paso para ganar la batalla. Da igual su nombre o su edad, su cara no nos importa. Su testimonio podría ser el de su vecino o el de un conocido que un día tomó una copa y al siguiente otra, hasta que ya no pudo parar. Tiene familia, hijos, poder adquisitivo y un buen trabajo, pero estuvo a punto de perderlo todo por el alcohol. ¿Cuándo se da cuenta usted de que tiene un problema, de que es una persona dependiente? Pues cuando las cosas no las decido yo, sino las decide la sustancia que estás tomando. Primero intentas dejarlo tú solo hasta que un día te das cuenta de que esto es imposible, que es absolutamente imposible, y entonces acudes a que alguien te ayude. Usted lo tiene clarísimo ahora, pero entonces, ¿por qué lo hacía antes? ¿Qué sentía? ¿Por qué uno se engancha? Pues en mi caso, por ejemplo, porque yo pensaba, pero mal, que era la gasolina que yo necesitaba para seguir funcionando. Y lo pensaba mal porque luego me he dado cuenta de que no era así. Por ejemplo, trabajar mucho. Sin eso no puedes trabajar tanto. Pues sí que puedes. O a lo mejor el tema está en que no debes trabajar tanto. La sensación física es de total dependencia. Él estaba en una reunión de trabajo y solo quería que terminara para ir al bar a beber. Hoy lleva 9 meses sin probar una gota de ese veneno que se había convertido en el centro de su vida. ¿Cómo está siendo el tratamiento? ¿Qué cambios nota en su vida, en usted mismo? Pues muy bien, porque después de darte cuenta de que de dónde estás, que esto es principal, esto es básico, pues y con la ayuda precisa y luego también con fuerza de voluntad, porque también es importantísimo, pues llevas unos meses y un tiempo en el cual ya te vas dando cuenta de que esto, que ves la luz, o sea, que esto no tiene nada que ver, que vuelves a ser tú, el tú que eras antes, el que enamoró a su mujer, el padre de tus hijos, el buen profesional, el buen amigo, vuelves a ser la persona que eras, que habías ido derivando por un camino horroroso. No pasa nada, tu vida sigue exactamente igual y te lo puedes pasar exactamente igual de bien. Ya no es decir, oh, mi vida va a ser un petardo, ¿no? Y voy a ser un hombre triste toda mi vida. ¿Por qué no puedo beber? Pues no, señor, no tiene nada que ver. Al contrario, es usted un hombre mucho más feliz ahora. Es más, ahora cuando veo a alguien que se ha pasado bebiendo, caramba, me resulta lamentable, ¿no? Yo no veo esto, pues para siempre, esto ya se ha acabado. Ya no estoy viendo ahora un año y ahora dentro de un año X meses más, no. ¿Usted ya cerró esa puerta, esa fase? Yo ya la he cerrado, fuera. Fuera, pues no sea que vuelva, ¿no? Hay buenas noticias. Según un estudio del Ministerio de Sanidad, el consumo de alcohol y tabaco ha iniciado una senda descendente hasta alcanzar el nivel más bajo de los últimos 10 años. En nuestra clínica Tabat reconocemos que la gente da el paso cuando ya se da cuenta que el consumo de drogas no solo le proporciona, es decir, no busca el placer, sino que ya tiende a evitar los síndromes de abstinencia.